Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el día de hoy la clase de serie megacariocítica o acerca de la función y la cantidad también de lo que son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son un elemento que también forman parte de los reportes que vamos a tener dentro del hemograma. Pero también podría estudiarse de manera independiente cuando ustedes piden un perfil de coagulación con plaquetas. Allí nosotros vamos a tener un reporte acerca de la cantidad del nivel de plaquetas. Sin embargo, también hay estudios funcionales que se pueden realizar y para eso se tiene que tener otro tipo de metodología. Las plaquetas forman parte de los elementos que encontramos a nivel de la médula ósea. Cuando en 1906 Jan Homer Wright evidenció a nivel de la médula ósea unas estructuras grandes que eran de gran tamaño y que estas estaban, digamos, conformadas como si en su interior hubiera muchos núcleos. No, digamos que hizo una relación con respecto a otras que se encontraban con la misma coloración, que se pintaban igualitas, pero de una manera individualizada, como si estuvieran fragmentadas, que también estaban distribuidas alrededor de esta gran célula. Entonces, a la primera era el megacariocito y las segundas, las chiquititas, eran lo que les denominó plaquetas. Y al ver que con la tinción era la misma, entonces lo que infirió es que las plaquetas vienen justamente del megacariocito. Y efectivamente, las plaquetas vienen a ser las células que están fragmentadas del megacariocito que en médula ósea se encuentran constituidas como tal y que van de acuerdo a las necesidades, una cantidad determinada de plaquetas que estas a su vez salen a sangre periférica. Entonces, el precursor, el elemento que va a dar origen a las plaquetas es justamente el megacariocito. Pero, ¿cómo se conforma? ¿Qué es lo que cómo se constituye este megacariocito? Tiene partes, tan igual como cualquier otra célula, es decir, tiene una membrana, tiene unos mitocondrias, tiene microtúbulos, pero también tiene unos gránulos especiales que hay que darle importancia. Esto es a través de los gránulos de glucógeno y a través de otros que se da a través del sistema tubular denso. Entonces, ¿por qué es importante estas estructuras? Porque vamos a ver más adelante que tienen contenido que participa activamente dentro de lo que es la función plaquetaria. Estas plaquetas se encuentran a nivel de la médula ósea más o menos en una cantidad bastante alta y por cada megacariocito se va a producir de 5 a 10.000 plaquetas en la médula ósea. Sin embargo, se producen 100 mil millones de plaquetas constantemente, pero esta cantidad no es la que sale a sangre periférica. La que sale a sangre periférica está alrededor de 150 mil a 300 mil plaquetas. Y esta va a tener un tiempo de vida media que va a estar alrededor de los 7 a 10 días, del cual, una vez pasado este tiempo de vida media, es sacada de la circulación por el bazo. Más del 50% son eliminadas por los macrófagos del bazo y hay una hormona que va a favorecer la diferenciación o la salida de las plaquetas. Esta es la trombopoietina. Se dice que hay un tercio de la reserva de las plaquetas se van a encontrar en el bazo. Quiere decir que cuando se retira el bazo, se recupera más o menos un tercio de la cantidad total de las plaquetas a nivel de sangre periférica. En algunos autores, las plaquetas van
alrededor de 450 mil, pero en promedio para la mayoría de los laboratorios están entre 150 mil y 300 mil. ¿Y qué es lo que está adentro? Ya habíamos mencionado que hay estructuras, componentes que son comunes al resto de las células, como por ejemplo las membranas, como por ejemplo las mitocondrias, pero hay dentro de las plaquetas unos componentes que lo hacen especial. Estos están alrededor de los gránulos, están alrededor de las enzimas que sintetizan tromboxano A2, que vamos a ver que es muy importante dentro de su actividad plaquetaria, los factores de crecimiento, las moléculas de actina y miosina, luego el glucocáliz, que es sumamente importante, y las estructuras de almacenamiento de calcio, que se dan a través de los residuos del retículo endoplásmico y el Golgi. Y bueno, estos gránulos que hemos conversado, que son vitales prácticamente para la función que tienen las plaquetas, se van a conformar de tres maneras, a través de los gránulos densos y a través de los gránulos alfa. Pero también juega un rol importante en las enzimas, que se da a través de las lisosomas. Entonces, ¿qué es lo que contiene en los gránulos densos? Tiene el glifosfato de adenosina, el ADP, el glifosfato de adenosina, el ATP, la serotonina, el calcio y el fosfato. Las enzimas hidrolíticas son las que están conformadas dentro de los lisosomas y en los gránulos alfa se van a encontrar proteínas adhesivas del plasma como el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, la fibronectina, la vitronectina, péptidos como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la trombopondina, y factores de coagulación como los factores 5, 11, la proteína S, el sinógeno de alto peso molecular y el fibrinógeno. Estos elementos juegan un rol muy importante dentro de las tres fases que nosotros tenemos de la actividad plaquetaria. ¿Qué sucede cuando hay un daño vascular y cómo es que entra a tallar la actividad plaquetaria? Cuando hay un daño vascular va a darse tres fenómenos. Uno que es, se va a dar la vasoconstricción, segundo que viene a ser la reacción de liberación plaquetaria y la otra que es la de coagulación. Es decir, que tras un daño vascular va a haber una exposición de colágeno y entonces tras esta exposición de colágeno viene a ser el punto de partida para que haya una reacción de liberación plaquetaria. Y esta, una vez que participa, va a liberar dos sustancias. Uno que por un lado va a liberar la serotonina, lo que va a ayudar en el proceso de la vasoconstricción por tratar de detener este sangrado tras el daño vascular, y por el otro lado va a haber una exposición de fosfolípidos plaquetarios, lo que va a ser el punto de partida para iniciar el proceso de la coagulación con participación de factores de coagulación y con la producción de trombina y luego de fibrina. Una vez que se tiene ya la liberación de las plaquetas que están adheridas a la superficie del vaso, va a haber la liberación de sustancias como el tromboxano A2 y el ADP, lo que va a favorecer no solamente la adhesión, sino va a favorecer la agregación plaquetaria. Y por otro lado, la vasoconstricción que ha sido iniciada tras el daño vascular y sumada tras la actividad de la serotonina, va a ocasionar que haya una disminución del flujo sanguíneo y esto también favorece la agregación plaquetaria. ¿Para qué es todo esto? Para provocar un tapón hemostático primario, para tratar de contener de alguna manera ese daño vascular con presencia de sangrado y provocar justamente esa hemostasia que se quiere justamente para detener el proceso de injuria. Y entonces, cuando ya tenemos ese tapón hemostático primario que ha sido, llevado a cabo por las plaquetas, se va a sumar lo que ya se había iniciado, esa cascada de coagulación con participación de los factores de coagulación, y ahí es donde vamos a tener ya el tapón hemostático estable. Y bueno,
Justamente a través de estos, digamos, de estas láminas, es cuando vamos a poder aclarar este proceso. La fase de la hemostasia primaria en la cual las plaquetas tienen participación, tenemos prácticamente una fase de iniciación, una fase de extensión y una fase de perpetuación. En la fase de iniciación, nosotros vamos a tener las plaquetas que van a estar en reposo circulando a nivel de la región endovascular y que tras una agresión que haya a nivel del vaso sanguíneo, entonces las plaquetas van a comenzar a adherirse a través de de unas glicoproteínas que se encuentran en la membrana, como por ejemplo la glicoproteína 1A2A, a través del colágeno, y la otra glicoproteína que está en la membrana de la plaqueta, que es la glicoproteína 1B9, a través del factor de von Willebrand, que también se encuentra en la membrana del vaso. Entonces, a este proceso se le llama adhesión plaquetaria. Y en este gráfico vemos cómo las plaquetas se van adhiriendo justamente a la zona del endotelio, de la zona injuriada, a través justamente de estos receptores que tienen en su membrana la glicoproteína 1A2A y la glicoproteína 1B. Posteriormente a ello, ya va a haber un cambio de la forma de las plaquetas. Va a haber una conformidad prácticamente alterada de la morfología de las plaquetas, liberando gránulos. Estos gránulos van a ser tromboxano A2, el ADP, la serotonina, fibrinógenos, trombina, lo que va a favorecer justamente la agregación plaquetaria. Es en este cambio de constitución, de conformación, de su morfología, lo que hace que haya liberación de estos gránulos que va a amplificar la respuesta de la hemostasia y conformando justamente ese tapón, la adhesión de una con otras plaquetas y la agregación de una tras otra, adheridas y agregadas sobre el vaso dañado. Y posteriormente, la tercera etapa viene a ser la de perpetuación, en la cual ya hay un trombo plaquetario conformado y que acá nosotros le vamos a llamar la etapa de la activación plaquetaria, donde la amplificación de la ramificación de una tras otra plaqueta se da a través del ADP y del tromboxano A2. Entonces, vamos a tener dos tipos de alteraciones de las plaquetas, unos en relación a la función plaquetaria y otro en relación a la cantidad de las plaquetas. Primero vamos a revisar con respecto a la alteración de la función de las plaquetas. Estas funciones se van a ver alteradas a través de diferentes síndromes. Por ejemplo, cuando tenemos alteraciones en el factor de von Willebrand porque está alterado, porque no se produce, porque no hay, entonces tenemos la enfermedad de von Willebrand. Cuando el problema está en la glicoproteína 1B, que sabemos que está adherida en la membrana plaquetaria y por algún motivo no hay esta glicoproteína, entonces tenemos el síndrome de Bernard-Soulier. Cuando el problema está porque no hay la glicoproteína 2B3A, entonces tenemos la enfermedad de Glanzmann. Estas enfermedades son enfermedades, la mayoría congénitas, son enfermedades en las cuales hay alteraciones genéticas, en la cual hay una mutación determinada y no se va a formar esta proteína importante en la membrana de las plaquetas. Y por lo tanto, como hemos visto, dentro del proceso de sus funciones de adhesión, agregación y activación, entonces van a verse alteradas y por lo tanto no se va a conformar este trombo plaquetario, esta primera parte justamente que es importante en la hemostasia. Pero hay también medicamentos que pueden alterar la función, no solamente por un tema genético, que ya lo hemos visto en las tres primeras condiciones médicas, sino también por medicamentos, fármacos, que van a alterar justamente, actuando directamente sobre estos puntos clave, sobre estos
puntos diana y no, digamos, se va a alterar justamente esta capacidad de poder adherirse y agregarse. Así tenemos, por ejemplo, que el clopidrogrel y la ticlopidina, que son medicamentos antiagregantes que se usan en enfermedades coronarias isquémicas, van a inhibir el T2 y T12 del receptor del ADP. En el caso de la aspirina, va a inhibir a la ciclooxigenasa de la vía del ácido araquidónico, entonces no se va a formar el tromboxano A2. Y con respecto al tirofibán y al cifibán, también va a inhibir la glicoproteína 2B3A. Entonces, miren, estos medicamentos que se usan muchas veces como tratamiento antiagregante en las enfermedades coronarias e isquémicas, entonces tienen justamente un mecanismo de acción y que de alguna manera va a alterarse, pero farmacológicamente, esta función plaquetaria. ¿Y cómo podemos medir justamente esta alteración de la función plaquetaria? Podemos medir a través del tiempo de sangría, que para ello vamos a tener dos métodos, el método de IBI y el método de DUC. El tiempo de sangría viene a ser el tiempo que tarda en detenerse el sangrado desde la provocación de la injuria. Con respecto al método de IBI, ustedes pueden colocar un esfingomanómetro a nivel del brazo y lo van a inflar. Y luego, una vez que está inflado, vamos a provocar una incisión superficial en la piel del antebrazo, más o menos de 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad, y se va a ir desinsuflando el esfingomanómetro paulatinamente, lentamente, y cada 30 minutos se va a secar con papel filtro. Normalmente debería de dejar de sangrar entre 3 a 6 minutos, entonces ese sería como el valor referencial, para lo cual, si es que está mucho más de esta cantidad de minutos, diríamos de que hay una alteración de la función plaquetaria. Pero también tenemos el otro, que es el método de DUC. El método de DUC se va a colocar una lanceta sobre el lóbulo de la oreja o pulpejo del dedo, y la punción va a ser de 3 a 4 milímetros de profundidad. Y cada 30 segundos se va a limpiar con un papel filtro. ¿Cuándo termina la prueba? Cuando cesa el sangrado. Cuando ustedes, tras colocar el papel filtro, pero cuando esta se prolonga, hay que sospechar de este problema. Hay una metodología, un instrumento que se llama el agregómetro, en la cual también se puede medir de una manera mucho más funcional, es parte de pruebas especiales que se hacen en laboratorio, en el área de hematología, para poder de alguna manera documentar fehacientemente que estamos frente a un problema de función plaquetaria. Sin embargo, lo que ustedes más a la mano pueden tener y que puedan, digamos, pedirlo en laboratorio, es el tiempo de coagulación y sangría. Y si ustedes están sospechando, más aún en alguna alteración de la función plaquetaria, un acercamiento hacia esta puede ser el método de IBI o el método de DUC. También tenemos la otra parte de las alteraciones de las plaquetas, es en cuanto a la cantidad. Es decir, las plaquetas no salen o se destruyen o se pierden, se secuestran rápidamente y por lo tanto vamos a tener problemas en la cantidad de plaquetas. El valor normal es de 150.000 a 450.000, en otros textos lo van a encontrar que solamente es hasta 300.000, por eso siempre fíjense en sus valores referenciales del laboratorio que les está reportando. Van a también encontrar dos parámetros adicionales, uno en relación al volumen medio plaquetario, que esto va de 6.9 a 10.5 fentolitros y viene a ser como el tamaño de las plaquetas. Y el otro, que es el ancho de distribución de las plaquetas, que va de 15.4 a 16.8, es decir, la gran
variabilidad que puede haber de tamaño, la forma de las plaquetas, que debe de conservarse más o menos en promedio hasta un 15%. No debe de pasar de ese porcentaje. Entonces, cuando nosotros vemos, digamos, las alteraciones de la cantidad, vamos a tener en disminución y en aumento. En disminución será la trombocitopenia o plaquetopenia, y esta se dice cuando es menor de 150 mil plaquetas por microlitro. Ahora, hay grados de plaquetopenia. Tenemos la leve, la moderada, la severa o la grave o la muy severa. La leve es cuando estamos de 100 a 150 mil, la moderada de 50 mil a 99 mil, la grave menor de 50 mil y la muy grave menor de 20 mil. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque el grado de plaquetopenia está en relación directa con el riesgo que tiene de poder sangrar el paciente. Porque también es una medida de estrategia para poder saber si es que el paciente puede ser sometido o no a procedimientos o incluso a intervenciones quirúrgicas. Se dice que cuando un paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica grande, por lo menos debe tener 100.000 plaquetas. Si el paciente va a ser sometido a un procedimiento en donde se tiene que hacer una biopsia, por lo menos debe tener más de 50.000 plaquetas. Un paciente que tiene facilidad de sangrar espontáneamente es menor de 20.000 plaquetas. Entonces tiene una valoración importante porque tenemos justamente estrategias terapéuticas, no solamente diagnósticos, sino terapéuticas en la cual se puede intervenir. Y bueno, cuando uno tiene una plaquetopenia menor de 20.000 y dijimos que podría ser un sangrado espontáneo, lo que más se teme es los sangrados de mucosas y sobre todo del sistema nervioso central. Cuando ustedes tienen una plaquetopenia menor de 20.000, el paciente puede tener sangrado espontáneo del sistema nervioso central y tener incluso en rápida evolución, muerte cerebral por un sangrado masivo. Por eso es que hay que tener muy en cuenta estos niveles de plaquetas. ¿Qué metodología se utiliza? No solamente se utiliza, digamos, la metodología automatizada, en la cual se va a dar conteo a través de la máquina, sino también se corrobora haciendo un frotis de lámina periférica y ahí se ve la serie megacariocítica o la serie plaquetaria y se hace un recuento de plaquetas por campo. Entonces, no solamente se confíen en lo que dice digamos, el instrumento, el equipo, sino también hay que corroborarlo con la parte de la lámina periférica en la cual el mismo observador ve si es que hay una reducción marcada de plaquetas por campo. Los valores se van a mantener estables en el tiempo, entonces, por lo tanto, habrían condiciones que de manera fisiológica habría que siempre equiparar para ver los valores, ¿no? Se dice que hay niveles mucho más altos en mujeres que hombres, hay niveles más altos de plaquetas en jóvenes que en personas de la tercera edad, hay niveles más altos en la raza negra que en la raza blanca. Pero también hay condiciones, digamos, extra factores epidemiológicos que también pueden condicionar digamos, los niveles de plaquetas. Si ustedes tienen que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, entonces también estas pueden actuar en aumento, pero también en disminución. De hecho, cuando tienen ustedes un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un cuadro de sepsis, una forma de valorar disfunción orgánica a través de la parte hematológica es por la disminución de las plaquetas. Entonces, tengan en cuenta estos factores. Hay muchas causas, ahora vamos a ver dos clasificaciones que podrían acercarse a causas de plaquetopenia, pero tengan en cuenta todas estas consideraciones con respecto a la variabilidad que puede haber en cuanto a los niveles de plaquetas.
Los parámetros van a depender de la naturaleza, la causa y el contexto clínico. Y en el caso específico de trombocitopenia inmune, la famosa llamada PTI, ya consideramos que menor de 30.000 ya se debe considerar como una trombocitopenia grave. Ahora, dentro de las causas, vamos a tener dos clasificaciones. Una que ha sido recogida del UpToDate y la otra en la cual es recogida justamente de un libro de fisiopatología. En este caso, vemos que la manifestación más importante clínica es las petequias, pero pueden haber hematomas, pueden haber hemartrosis, pueden haber gingivorragia, epístasis, sangrados en mucosas digestivas, respiratorias, sistema nervioso central. Pero la forma más común en la cual se presenta es a través de del sangrado en piel dada por las plaquetas. Aquí esta clasificación la va a dividir en dos. Uno que es plaquetopenias, enfoque de una trombocitopenia en una consulta externa, y la otra que es de presentación hospitalaria. La que es de consulta externa la podemos dividir en aquellas que son asintomáticas o aquellas que son sintomáticas. Las que son asintomáticas las podemos dividir en causas comunes y causas poco comunes. En las causas comunes siempre sospechar en la púrpura trombocitopénica inmune y también en la trombocitopénica, en la trombocitopenia inducida por el embarazo. En las poco comunes hay que pensar en enfermedades hepáticas ocultas, en síndromes mielodisplásicos, en trombocitopénicas, trombocitopenias congénitas y en enfermedades tipo HIV. En cambio, en las sintomáticas, causas comunes, siempre sospechar en trombocitopenias inducidas por drogas o medicamentos y la trombocitopenia inmune. Siempre es una muy buena causa, tanto de tipo sintomática o de manera asintomática. Y dentro de las causas hospitalarias, estas generalmente van a acompañarse con digamos, otras condiciones sistémicas y ahí tenemos causas comunes y poco comunes. Dentro de las comunes son las trombocitopenias inducidas por medicamentos, las trombocitopenias inducidas por uso de heparina, las trombocitopenias relacionadas a enfermedades hepáticas, las trombocitopenias asociadas a coagulopatía intravascular diseminada y estas asociadas a enfermedades oncológicas o asepsis. Las trombocitopenias en el embarazo, cuando están en una hospitalización, pero en la parte ginecoobstétrica, pues por preeclampsia, por el síndrome de HELLP, que son enfermedades con coagulopatías intravasculares diseminadas. Entonces, hay que sospechar en estas condiciones. O síndromes de falla orgánica múltiple. Y las poco comunes, ya en relación a la púrpura trombocitopénica trombótica, asociadas también a enfermedades microangiopáticas, a síndrome urémico-hemolíticos, enfermedades oncohematológicas como la leucemia, linfomas, a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, dentro de las causas que siempre hay que sospechar. Pero si nosotros enfocamos la trombocitopenia de acuerdo a si hay defecto en la producción o hay una distribución anómala o hay un incremento en la destrucción, entonces tenemos esta forma de enfocarlo. Defectos en la producción. Puede ser porque hay una hipoplasia global, por ejemplo, una aplasia medular o una infiltración tumoral en la médula ósea o por uso de citostáticos, radiaciones, o puede ser una displasia global o una hematopoiesis ineficaz, por ejemplo, cuando hay déficit de vitamina B12 o síndrome mielodisplásico, en la cual no solamente se afecta la serie roja, sino también la serie blanca y también la serie megakariocítica. O afectación aislada de megakariocitos que puede darse en la púrpura trombótica adquirida, en la trombocitopenia refractaria, en infecciones, por ejemplo. Cuando hay distribución anómala, es decir, cuando se saca rápidamente de sangre periférica las plaquetas, cuando hay una esplenomegalia, incremento de la destrucción puede ser de tipo no inmune, inmune y secundaria. No inmune
cuando se habla de las trombocitopenias asociadas a la púrpura trombótica trombocitopénica o el síndrome urémico hemolítico, al síndrome de Helm en el caso de las gestaciones, a la coagulopatía intravascular diseminada, a los cuadros de sepsis, en el caso de la inmune, la púrpura trombótica trombocitopénica inmune, en la secundaria a fármacos, a procesos oncohematológicos como los procesos mieloproliferativos, a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, o en general a enfermedades transfusionales también. Ahora, ¿cuándo tener justamente, cuando ustedes tienen alteraciones en la, digamos, en la hemostasia, cuando hay diátesis hemorrágica, cómo diferenciar de alteraciones de los vasos y alteraciones de factores de coagulación? Es decir, ¿cómo diferenciar un problema netamente de plaquetas o que sean de problemas de vasos o problemas de los factores de coagulación, que sabemos que los tres intervienen justamente en la hemostasia? Entonces, primero, que las vasculares va a ser netamente alteración del vaso y alteración del tejido conjuntivo, mientras que las plaquetas va a haber trombocitopenias en relación a la función o en relación al número. Y las coagulopatías están en relación al déficit o alteración de los factores de coagulación, ya sea porque no hay estos factores o porque hay un aumento del consumo de los factores. ¿Cuál es la expresión hemorrágica? En el caso de los vasos y las plaquetas, se va a dar por petequias, equimosis, sangrados por piel y mucosas, y también en las mucosas en relación a las gastrointestinales, geniturinarias, y si la plaquetopenia es muy severa, pues puede darse del sistema nervioso central. Mientras que cuando hay factores de coagulación alterado, estos se dan fundamentalmente por sangrados articulares, hemorragias musculares, hematomas, equimosis fundamentalmente. En el caso de los desencadenantes, los problemas vasculares y plaquetopenias son espontáneas o postraumáticas. En cambio, cuando hay por factores de coagulación, generalmente son traumatismos, tiene que haber o hay estos antecedentes de traumatismo previo frecuente. En el caso del comienzo, los vasculares y los plaquetarios es inmediato, mientras que los factores de coagulación, las alteraciones de los factores de coagulación se van a dar de manera insidiosa, paulatina, retardada. En el caso de los controles del control del sangrado, en el caso de los vasculares y las alteraciones plaquetarias, se adoptan medidas locales, pero para las alteraciones de los factores de coagulación generalmente se adoptan terapias sistémicas. Y bueno, dentro de los defectos más frecuentes, ya hemos visto en el caso de las plaquetas, los más frecuentes, la púrpura trombocitopénica inmune y la enfermedad de von Willebrand, si estamos hablando de enfermedades funcionales, y en el caso de las coagulopatías, las hemofilias. Así como hay disminución de las plaquetas, también tenemos aumento de las plaquetas, y esto está en relación a las trombocitosis. ¿Cuándo decimos que hay trombocitosis? Cuando el recuento es mayor de 450.000. Se relaciona generalmente a condiciones que afectan la morbimortalidad y puede provocar eventos trombóticos, pero también por un aumento marcado de las plaquetas, también pueden haber no solamente trombos, sino consumo, activación de factores, y también puede haber, paradójicamente, hemorragia. Se clasifica en congénitas, adquiridas y pseudotrombosis, pseudotrombocitosis. La trombocitosis adquirida puede ser primaria o de tipo secundario. Y es muy importante saber que la trombocitosis, a veces tenemos valores muy, muy elevados, y que cuando tengo valores muy elevados, siempre pensar en patologías malignas. Entonces, tenemos como causas, dentro de las primarias, las malignas y las trombocitosis familiares. Dentro de las malignas puede ser por trombocitosis esencial primaria, por leucemia mieloide crónica, por policitemia vera, por mielofibrosis o en los síndromes mielodisplásicos. Y el otro grupo de trombocitosis primaria está la trombocitosis familiar. Pero también, como hay trombocitosis primaria, también nosotros tenemos trombocitosis familiar. Y esa trombocitosis familiar es la mayor cantidad de causas
las secundarias son la mayor cantidad de causas que tenemos cuando tenemos una trombocitosis. Es decir, que será casi un 85% de trombocitosis es por causas secundarias. ¿Y en relación a qué está? En relación a deficiencia de hierro, cuando hay sangrados, cuando hay procesos infecciosos, cuando hay procesos inflamatorios, porque las plaquetas salen como reactantes de fase aguda, por fármacos también, en hiperesplenismo, en enfermedades metastásicas, por alguna neoplasia de mama, de hígado, gastrointestinales, de manera secundaria, puede salir las plaquetas. Como reactantes, digamos, secundarios a estos procesos neoplásicos, y generalmente se resuelve de 3 a 4 semanas, ¿no? Una vez superado estos eventos que han motivado su salida. Y también recordar que hay un tercer elemento que cuando ustedes tienen trombocitosis deben de descartar, que se llama la pseudotrombocitosis. ¿Cuándo se da eso? Cuando ustedes tienen bacteriemia, cuando ustedes tienen esquistocitosis, cuando ustedes tienen fragmentación de células neoplásicas o cuando tienen crioglobulinemia. Ahí ustedes, digamos, el laboratorio podría, digamos, confundir. Digamos, por las fragmentaciones que ocurren justamente en este contexto y hacer pasar como plaquetas elementos que no son, y entonces dar una aparente pseudotrombocitosis. Esa es una causa. Y la otra es que esté muy contraído el intravascular y por lo tanto las plaquetas estén como, de acuerdo al volumen de sangre, estén aparenten en mayor cantidad. Entonces, considerar estas, digamos, estas características para poder documentar adecuadamente y tipificar adecuadamente si están frente a uno u otro cuadro, ¿no? Entonces, recordarles trombocitosis primarias y secundarias, la mayor cantidad de causas son de tipo secundaria y siempre descartar que estén frente a una patología de una pseudotrombocitosis. Y bueno, en esta última lámina, lo que les he presentado es los parámetros, los rangos a los cuales nosotros deberíamos de tener siempre a la mano, siempre que también considerar los parámetros del laboratorio que les están reportando los resultados, y de acuerdo a eso, no solamente valorar si está disminuido o si está prolongado o está elevado, sino también considerar las causas que las hemos revisado a lo largo de toda esta charla. Entonces, ahí les dejo, aquí tienen los recuentos de las plaquetas, todas estas van a intervenir cuando ustedes tienen trastornos de la coagulación o problemas hemorragíparos, problemas de diátesis hemorrágica, en la cual están sospechando que puede haber trastornos de plaquetas en función o en número, y también factores de coagulación, entonces pidan este panel. Acá tenemos recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, el factor activador de plasminógeno, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, los factores de coagulación, si en caso es necesario, el factor 8, el factor 9, si en caso, digamos, se ajusta el cuadro clínico para pedirlo, el factor de von Willebrand, los productos de degradación de fibrinógeno cuando sospechen en alguna trombosis venosa, tromboembolia pulmonar. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Si no, le voy a dejar a la delegada el material para que lo pueda compartir con ustedes. Sí, Carolina. Doctora, buenas noches. En la diapositiva 21 había puesto una sigla que era SMD. ¿Qué significaba SMD? En la 21, Sí. síndrome mielodisplásico, que son estas enfermedades en las cuales no hay una adecuada, digamos, maduración, diferenciación de la serie blanca, roja,
que puede ser de causa por deficiencia de vitaminas o algunos cofactores, o simplemente por alteraciones genéticas o por toxicidad. Y hay una alteración en la hematopoiesis. ¿Sí? Doctora, ¿y Listo. LMC? Leucemia mieloide crónica. Gracias, doctora. Si tuvieran alguna otra duda, si no, le voy a dejar el material a la delegada. Listo, nos vemos, cuídense. Gracias, doctora. Buenas noches.